Vamos a alabar al Señor, proclamando la victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Si el enemigo ruja, quiere detenernos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda». Fíjense ustedes qué curioso este versículo que nos denota una profunda humildad del arcángel Miguel. Fíjense ustedes que el arcángel Miguel, siendo el príncipe de la milicia celestial, no tenía potestad, no tenía autoridad para proferir un juicio contra Lucifer, en este entonces ya Satanás. Entonces, directamente en una actitud de humildad, y nos enseña que nosotros, cristianos verdaderos, como hijos de Dios, aunque tenemos poder y autoridad para reprender al diablo, es mejor no tener odio, no ir hacia él con ira, sino simplemente apelar a la humildad, las oraciones, humillarnos ante Dios y que sea Dios quien, decida qué es lo que se va a hacer con estas huestes espirituales de maldad. Nosotros apenas defendernos con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en determinados momentos atacar cuando vemos que la situación así lo requiere, esto en guerra espiritual. Pero para entrar en contexto, debemos de saber que Daniel estaba ayunando, estaba hacía ya 3 semanas ayunando, orando. De entrada, las oraciones de Daniel fueron escuchadas por Dios. Dios envió al arcángel Gabriel para que le diera una respuesta sobre esto que estaba pidiendo. Pero he aquí que el príncipe de Persia, un importantísimo principado demoníaco, se le interpuso a Gabriel y hubo allí una batalla por 21 días, la cual finalmente Gabriel no pudo vencer y se necesitó específicamente la ayuda del arcángel Miguel, el príncipe de la milicia celestial. Este principado demoníaco, el príncipe de Persia, es un principado muy, muy poderoso, de guerra y de confrontación directa contra el pueblo de Dios, contra nosotros. Se opone al cumplimiento de las peticiones, como lo hizo con Daniel, retrasa la respuesta de las oraciones. Muchas veces las personas, cristianos verdaderos, se arrodillan y, no viene la respuesta de Dios. No es que no viene, es que están en guerra por esa respuesta justamente. Entonces, este principado opera interfiriendo en la revelación, en la vida de todo creyente. Este principado es una potestad de guerra y es el bloqueador de bendiciones. Y tiene que quedar claro que la voluntad de Dios es siempre responder a las oraciones nuestras, siempre. Y este príncipe de Persia, como les dije, es un principado demoníaco que está para eso. Es uno de los príncipes del infierno que comanda varias legiones de demonios. Y se imaginarán la oposición tan fuerte que le hizo durante 21 días a Gabriel. Hemos hablado sobre cómo el arcángel Miguel lo ayudó a Gabriel a, enfrentar finalmente y vencer al principado demoníaco llamado Príncipe de Persia.